Bueno, amigos del canal, soy Chepín. Estamos en un video más el día de hoy. Ahí están los muchachos, ¿ven? Con los cuetes en la mano. Nos salieron los chuchos, ya andan. ¿Quién hay ahí? La Daniela, Raulín. ¿Quién más anda por ahí? Ah, la Azul, ya anda allá, no se mira la Azul. ¿Tienen luces, ma? Pero yo creo que ya salió el Alfonso, Muchachos, hoy es el cumpleaños del Alfonso. Y se le van a reventar estos cohetes, ¿eh? Entonces, ¿quién va a hacer el paro de quemar los cohetes? Yo. ¿Vos? ¿Tenés fuego ahí? No. Ay, ay, ay. Yo puedo con fósforo. ¿Con mi encendedor, no? No, porque yo no sé prendido, ¿saben cómo viene? Entonces aquí está. Como duele. Entonces desde acá vamos a grabar el espectáculo. Patojos. ¿Pero por qué se van a ir todos, pues? Si tienen que salir corriendo para acá. Pues ahí ustedes, la cosa es que van a salir corriendo de regreso. Porque ahorita los cohetes se van a quemar. Por eso les decía yo. No me acerco mucho, muchachos, que no va a ser que me reviente un cohete el vidrio, está fregado. Que los cohetes vuelan para todos lados. Y esos ametralladores que nosotros compramos traen bombas. Acércate con la cámara, Miguelito. Yo miro que hasta adentro se metieron, ¿va? Lo que pasa es que aquí es una... Vale. Se puede llevar esto. Es que no puedo agarrar bien. No habían tronado todo, ¿verdad? Como tres tronaron. Sí, como tres al principio. Y no nos animaron a salir porque se miraba encendida la ametralladora. Y así da miedo. Pero no ha salido él, ¿verdad? Es que te van a reventar los huevos en la cabeza. Hoy no va a ser agua, hoy van a ser huevos. Mira al mozo cómo le dio el abrazo a la Carmen. Él anda repartiendo el abrazo en vez de que lo haga. ¿Qué te pasó? Ay, es feliz. Mira, yo también quiero abrazarlo, dice Tilín. Mira. Yo voy a abrazar. Primero, con la otra vez. Ay. Feliz cumpleaños, Alfonso. ¿Cuántos años, Alfonso? 40. 40 años vos. 50. 50. Estaba diciendo 60. No eres sin paja. ¿Cuántos años estás cumpliendo, Alfonso? 50. 50 años. Ay, Alfonso es casaquero, va. La Morelia dice verdad, pues. 90, diga la verdad. Le sí, porque el año pasado cumplió 39, algo así. 39 años. Ajá. 38. 38. O sea, bueno, Cristo ya cumpliste 39. Dos más. Este o sea, día dos los cumple. Un año cubre dos. Ajá. Sí, dos. No, es que fíjate que hay personas que
no dicen exactamente su edad, sino que dicen un año más. Ajá. Así como yo tengo 20, si yo fuera diría 21. Pero vos 25 no tenés. Pero eso quisieras. Yo siento que ya tengo 30, muchacha, y no tengo 30. Yo soy una pene. No, pero ya le llegas. Es que yo quiero ser bebé. Yo soy Ricardo Arjona. Vos sos una bebé leche. No, eso no. Es un auto. Si ellos disperan, se miran ustedes. Ay, sí. Dios, con toda la actitud. ¿Cómo quiere que siempre? Esté así de dormido? No, yo sentí que hacer mezcla iba. Bien, va a ser. Bueno, Alfonso, date que te queremos cocinar un huevo. No sé si nos das permiso. Ah, pues sí, vos. Me agarro con unos. No, así comen ustedes con Raúl, pues un huevo. Un huevo. Ah, que el huevo de Raúl va. Está bueno. Como si ustedes un huevo piden, un huevo lo va a hacer. Bueno, pedimos siempre. Ay, Dios. Accediendo a la casa del Alfonso, miren. Tenemos que entrar hasta su cuarto de habitación, a su cuarto dormitorio, porque no tiene corredor. Entonces, vamos a entrar. Él nos invitó a entrar, ¿va? Yo sé que ahorita están todos durmiendo, pero así es la casa del Alfonso. Para las personas que deseen colaborar con el Alfonso, mucha aquí para echar su corredor, se les agradecería mucho. El cuate ha demostrado trabajar mucho aquí en el canal. Y pues creo de que sería... un buen gesto ponerle su corredor después de tanto tiempo de que hicimos la casa. Ya hay un fondo, un poquito más de 3,000 quetzales, como 3,000 y alguito hay por ahí, que una suscriptora la estaba apoyando. Entonces, para las personas, sabemos de que a veces critican, pero a mí me gusta ser sincero, ¿verdad, amigos? Esto de ayudar al prójimo, de ayudar a las personas acá en Guatemala, pues no es una obligación. Si usted tiene el deseo de colaborar y tiene la posibilidad de hacerlo, se les agradecería mucho, ¿verdad? Entonces ahí solo es para el que tenga el deseo y tenga la posibilidad obligadamente, no es, ¿verdad, amigos? Nosotros exponemos el caso y si ustedes desean colaborar, pues se les agradecería mucho. Caricia, la chuchita. Y entramos a la casa. Él está haciendo, yo pensé que la chuchita la osa. No, si a ella le gusta, ahí está la osa. Ay, me va a morder. Es que ella muerde. Pues sí, Muchi, entonces. No muerde, suéltela, me la. Sí, pero a mí me da feo. Ojo. Me da miedo. Mucha gana, ahí ando. Es de la mañana. Medio trabado. Humo. Humo. Mira, ahí está humo. Ah, la humo. Pues sí, entonces, Tommy, Jerry. Bueno, Alfonso, te vas a cocinar un huevo. Podemos aquí, ¿va? Ah, muchacha, pero la plancha no la traímos, ¿ve? No, no será en plancha. No, en el sartén. Trajimos un sartén. Ah, ok. Va, listo, pues. Gracias. Vamos a celebrar de buena mañana el cumpleaños de Alfonso, muchacha, con un huevo. Ahí está. Mire, qué bueno que con un huevo, 60 huevos para celebrar el cumpleaños de Alfonso. Porque 30 trae el cartón, ¿va? No. Bien. 30 unidades, ¿sí? Y yo ni lo sabía. Claro. Yo sí no sabía cuántos huevos traía el cartón porque ayer estaba tratando de averiguar cuántos tenía. Ajá. Y no me acordaba. Okay. Y yo le digo a las patojas, yo pues... Que hoy me levanté a las 2 de la mañana, ¿verdad? Ajá. Porque yo siempre me quedo dormida. Ajá. Y yo dije, puchica, ya es tarde, dije yo. Cuando yo pensaba que eran como las 5, ¿verdad? Pero había confundido los números y empecé a contar cuál número iba de primero cuando dije, puchica, si faltan 2 horas para que lleguen las 4. Y ya estaba asustada. Entonces, amigos, pues... Ya teníamos rato que no venían aquí al alcance del Alfonso, ¿va? Sí, ya teníamos tiempo. ¿Todo así en reunión? Ajá, sí, todos juntos, bueno. Listo, hola, Bere. Hola. Bere, ¿no le has dado el abrazo a tu papá? Ah, bien, ¿de qué rato? ¿De qué ratos? Sí, antes de... O sea, que voy a te había levantado. Sí, yo me había levantado. ¿Y el Alfonso también? Es que, ajá. Ah, tu madre, no lo despertamos. No fue una despertada, entonces, mucha. Mi mamá se echó a mi mamá hoy, se le echó a Chava Cimiento a mí. Entonces, pues por eso yo también me levanté, acabo de venir a acostar. Ah, sí. ¿Vos te levantás con tu mamá a echarle comida a tu abuelo? Ahorita me acabo de venir a acostar.
Es que mi tía no estaba, ¿no? Ajá. Salió. Ahorita que abrí yo la puerta, él despertó y me dijo que a dónde fui. Y yo le dije que había ido a echarle vacimiento a papá Raúl con mi mamá. Es que este caso de la Paola está bien complicado, Alfonso. Sí, está bien difícil, fíjate que creo que todos los días la están sacando, ¿no? Porque sí, pues. Casi como con una terapia, casi todo, una terapia todos los días. Y la Ivonne le echa la comida a mi tío, sí, porque ajá, no puede faltar a trabajo, ¿no? Pues, entonces, así como ahorita se la entrega a hacer la comida, porque doña Blanca, pues, y Vivi andan con ella, ¿no? Entonces todos los días salen de madrugada. Sí, pues. Casi que hace que no están bien en casa, no lo pueden. Ah, es duro eso. Pero bueno, que Dios nos ayude a salir adelante ahí. ¿Qué pasó, More? Yo le quiero mandar un saludo a Luis Castro. ¿Ah, sí? Sí, dice que él es como un amigo de familia. Ajá. Que miraba el canal antes de que yo viniera para acá y yo no sabía. Oh. Entonces, un saludo ahí a él. Y también dice que le manda saludos a Alfonso por su cumpleaños y también a Carmen. Ah, sí. Bueno. Luis Fonsi. Luis Castro. Ah, Luis Castro. Ajá. Luis Castro. Se parece también. Hay uno que es Luis Fonsi también, ¿verdad? Sí. Y hay un Cristian Castro. Cristian Castro también. Luis Miguel. Luis Miguel. Cristian Odal. Ah, Ángela, pues. Ah, pues. Ya no me acuerdo. Pues. Tari Yankee, decía. Karol G, pues. Julio Arturo. Pepe Aguilar. Entonces, muchachos. Pepe Aguilar. Miren cómo deben las hijas del Alfonso, ¿eh? Ellas se duermen en cualquier cama, miro yo. ¿Hay frío, nenas? Eso, a ver, la otra de chivea, de la witch. De cama en cama, ¿verdad? De cama en cama. Ay, se tapó toda, mira, mira. Es de chivea. Ajá. Ay, me chivió. Frente de la Ay, la chivearon. Bueno, pues, muchachos, nos vemos en un próximo videíto.